Sí, bueno, ese es un hecho absolutamente lamentable, imputado al señor Juan Carlos Paredes, quien conjuntamente la señora Leonor Calle Condori han procreado dos menores, uno de 9 años, identificado como Omar Marca Calle, y otro niño de 2 años de nombre Zeinet. Ambos y otros tres chiquitos han ingerido las sustancias que indudablemente estaban intoxicadas. Nosotros presumimos con algún nivel de raticida, pues las características físicas que mostraba en el momento de la intervención de la policía, aquello de la lengua salida, algún tipo, voy a decir, de baba, de saliva que fluía por la boca, indudablemente nos da esa característica vinculada a una intoxicación. Indudablemente los síntomas varían, los síndromes pueden sugerir indudablemente, me refiero a temblores, esas características, la posibilidad de un envenenamiento. Y digo posibilidad, pues no se ha efectuado todavía una autopsia. Y hay que entender, cuando hablamos del envenenamiento, que el diagnóstico es fundamental y esencialmente de carácter clínico. En algunas circunstancias se pueden realizar estudios de sangre, inclusive estudios de orina. Y claro, cuando hablamos de esto, yo estoy certero que la actividad que ha tenido la población ha sido una actividad no solamente coherente, sino muy saludable, pues ha permitido impedir que por lo menos tres niños más pierdan la vida. Desde luego que este es un envenenamiento provocado, pues se trata de un individuo, le decía el señor Paredes, que además tiene antecedentes por sustancias controladas. El año 2019 ha sido puesto preso en Morochata, en el cruce de Ayopaya. Si bien el individuo es nacido en la provincia de Inquisivi el 8 de septiembre de 1991 y presenta actividades vinculadas como albañil, en este momento hemos efectuado ya el despliegue de una patrulla conformada por un equipo multitalento que indudablemente va a poder no solamente rescatar la evidencia material necesaria para sustentar en juicio la actividad que este sujeto ha realizado desde el punto de vista penal. Estamos en la certeza de que este individuo presenta, una vez más, permítame referirme a los perfiles de la gente que actúa de esto, pues estamos en la certeza de que este sujeto ha tenido un nivel emocional o de vinculación parental con sus hijos escaso, básicamente inexistente. Y claro, él tenía una obligación, de acuerdo a las versiones de la madre, de 12 mil bolivianos que tendría que cumplir como pensiones y las cuales habrían sido exigidas. Ahora, independiente de esta causa que nosotros entendemos que pueda ser económica, existe nomás un elemento ahí indudablemente vinculado a un filicidio, es decir, la intervención de la mano del padre o del progenitor para generar la muerte. Pero en este caso, después de haber efectuado ya una serie de una toma de atestados en la comunidad, estamos en la certeza de que ese individuo, entre comillas, estaba haciendo su vida y habría una persona que habría actuado como incubú, es decir, como incitando a la comisión de este hecho para evitar el cumplimiento de estas obligaciones. Y claro, aquí este sujeto habría, porque todavía no hemos recibido el testimonio, recibido aquella, entre comillas, sugerencia para intoxicar a sus hijos. Y claro, entonces encontramos con él, en él, las características típicas, que son la capacidad disminuida para la paternidad, la privación de afecto que este individuo ha tenido que tener en algún momento de su infancia, indudablemente falta de madurez y de miedo. Yo también citaría escasez de recursos económicos, presencia de características sádicas, porque indudablemente esta muerte es una muerte que ha provocado un dolor interno, una descomposición de los, en este caso, del sistema digestivo y respiratorio, que indudablemente ha comprometido ya la vida de ellos. Y claro, cuando hablo de la carencia de vínculo afectivo con los menores, es porque este sujeto, lejos de cumplir con las obligaciones económicas a las que se le ha obligado, ha encontrado esto como un canal para evitar precisamente el cumplimiento de aquellas obligaciones. Si esto viene como testimonio que nos brinda quien ha sido su conviviente, la señora Leonora Calle Condori, ¿no? Leonora Calle Condori, que nos brinda ese atestado, esa información, y nosotros estamos en la certeza de que no solamente ha generado este infanticidio, pues ya habiendo, yo diría, profundizado de
de manera preliminar las investigaciones, han habido intenciones, inclusive de generarle algún nivel de lesión a la progenitora de sus hijos. ¿Hay otros menores que están recuperándose, general? Sí, efectivamente, tres niños más que son primos de los chiquitos que han comido mandarina y no sé si leche o yogurt, que ya estaba obviamente intoxicada. Ahora el señor fiscal departamental dispuso que a través del IDIP se efectúe el examen toxicológico que permite establecer qué sustancia es la que se ha agregado a aquello, es decir, tanto a la fruta como al yogurt o a la leche. Pero claro, por las características, ya le insisto, doctor, no se ha efectuado la autopsia, pero por mi experiencia me parece que son órganos fosforados, básicamente veneno para rata.